Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Centro de las Artes, uno de los espacios más emblemáticos del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, un espacio donde se promueven y se difunden las artes y la cultura en general. Pero hoy es un día especial porque justamente vamos a presentar un entrañable libro que se acaba de publicar por parte de este programa de publicaciones del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Es un libro muy interesante, es un libro muy entrañable que nos habla de la memoria, que nos habla justo de la historia de un espacio, de un terruño, de un pueblo muy entrañable, Apizaco. Se llama Donde llueven acuarelas. Para el gobierno del estado, para el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, el Centro de las Artes, es un gusto acompañarnos esta tarde para hacer la presentación de este libro. Y para ello nos acompañan dos entrañables amigos, grandes promotores profesionales de la cultura y de la edición. Un gusto que nos acompañe esta tarde la maestra Mónica Vargas. Bienvenida, maestra Mónica. Un gusto tenerte con nosotros esta tarde. También nos acompaña el maestro José Botello Hernández. Maestro, un gusto tenerte con nosotros esta tarde en la presentación de este su libro de ustedes. Qué gusto tenerlos con nosotros. Un gusto saludarlos también a todos ustedes. Este libro, Donde llueven acuarelas, es justamente una semblanza sobre la vida cotidiana contemporánea de Apizaco, en el que los autores conjugan la realidad anecdótica y la ficción nostálgica, en lo que la historia y la literatura se vienen a conformar como los ejes fundamentales de este bello libro. Y para ello, pues bueno, sin más preámbulo, me voy a permitir cederles la voz para que ellos nos hablen, nos platiquen justamente de este hermoso libro. Y para ello me voy a permitir leer una pequeña semblanza curricular de todo este gran currículo que tiene la maestra Mónica Vargas. Pues bueno, ella es de Apizaco, nace en el año de 1995, ella es estudiante de letras, booktuber y aventurera en el mundo de la creación literaria. Nació en la ciudad de Apizaco en septiembre de 1995, estudió lengua y literatura hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y se desarrolla como promotora de lectura en internet a través del canal YouTube Mónica con acento. Es columnista del Sol de Tlaxcala y sus narraciones se han publicado en la antología Diversidades del Taller Blanco Editores y en diversos medios digitales como Pan Books, Revista Monociclo y Revista Literaria Colibri. Un gusto, maestra. Adelante, si nos haces favor. Muchísimas gracias. Pues en primer lugar, estoy bien contenta de poder saludarlos a todos a través de la pantalla, pero finalmente saludarlos, de estar con el maestro Botello, un gusto siempre. Carlos, muchas gracias por esta presentación. Y pues me emociona demasiado, sobre todo, el compartir con ustedes el proceso. Yo creo que más que el final es el proceso, ¿no? Por el que todos pasamos cuando somos parte de algo, que en este caso es Apizaco. El orgullo que tenemos por nuestra ciudad es algo que invariablemente tenemos marcado en nuestros corazones y en nuestra mente cada que recorremos, que tenemos diferentes experiencias, y creo que este libro lo enmarca muy bien. Bueno, algo que hay que tener bien en cuenta es que el libro se divide como en dos partes. En la primera justo hablamos de esta parte de ficciones, que tuve la oportunidad y agradezco demasiado a todo el equipo del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura por esta oportunidad. Les decía, tuve oportunidad de escribir algunas ficciones, algunos pequeños microrrelatos hiperbreves, como le queramos llamar, pero que finalmente resumen, como alguna vez dijo el maestro Botello, estampas de Apizaco. Estas imágenes que invariablemente vamos viendo por nuestro paso por el mundo y que pues quise dejar plasmadas en este lugar. Quiero decirles que todas las historias que están aquí, todas, incluyendo la que le da título al libro, son parte de la realidad de Apizaco. Todas las he escuchado y alguna vez me dijeron que los chismes a veces se vuelven libros, y creo que sí es cierto, porque son cosas que he escuchado, que he visto, que me ha tocado vivir, y me emociona saber que finalmente se podrán encontrar para la historia.
Y bueno, la segunda parte, a cargo del maestro Botello, seguro nos platicará un poco más a detalle adelante, pero bueno, por el primero, tener en cuenta estas dos partes, ¿no? Hay una división entre la realidad, la ficción, lo antiguo con lo moderno, pues finalmente intercambio increíble de experiencias, pero que al final tienen la misma condición del orgullo pisacense. De acuerdo, sin duda es un gran libro porque nos habla justamente de esta simbiosis, es decir, permite reconocernos como este gran pueblo tlaxcalteca que somos y este gran pueblo de Apizaco, pero por un lado a través de la experiencia, esa experiencia que viene de quien conoce las historias, de quien ha vivido gran parte de esta historia contemporánea de Apizaco, y por otro lado una visión fresca y literaria de alguien joven como tú, Moni, y que desde luego impregnan este sello característico de este libro, que cuando nosotros entramos a hojearlo, a leerlo, no solamente vamos a poder leer, sino ver también textos e imágenes, imágenes contemporáneas e imágenes también de nuestro Apizaco de antaño. Pues muchas gracias, Moni. Ahorita vamos a ir interactuando, pero voy a pasar a ceder la voz al maestro José Botello Hernández y me voy a permitir leer una pequeña semblanza de su amplio currículum. El maestro José Botello durante 39 años ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrito a la Facultad de Estudios Superiores Campus Acatlán. Egresado de la licenciatura en Ciencias del Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, cursó estudios de maestría en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM. Destaca su inclinación profesional por el estudio de las tecnologías e información comunicación aplicadas a los medios de comunicación. Cuenta con un diplomado en Tecnologías de la Información y Comunicación sobre el desarrollo de habilidades digitales en la aula 1 y 2. Ha impartido cursos para catedráticos sobre aplicaciones tecnológicas para la docencia y la investigación. Es coautor de los textos Homo Audiens 1, 2 y 3 sobre la radiodifusión y también del libro La imagen del inalámbrico. En fin, una pequeña semblanza de todo tu amplio currículum, maestro. Maestro, un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Gracias, Carlos. Pues desde luego que sí, después de esta frescura con la que Mónica nos ha platicado esta primera parte del libro, creo que vale la pena complementar también los testimonios, algunos desde los orígenes de la ciudad de Apizaco y otros más recientes que se refieren todavía a finales del siglo XX y principios de este XXI. Es una colección, una especie como de antología de relatos que ya se habían publicado la mayoría de ellos en las revistas Imágenes de Apizaco y también en la revista Andenes de Apizaco. Al hacer este tipo de entrevistas y reportajes que yo también tuve la fortuna de editar, resulta que fueron unas fotografías con las que se formó un gran acervo, fotografías que de una manera espontánea los ciudadanos de Apizaco fueron aportando, la mayoría de ellas testimonios muy valiosos que se han publicado ya en algunas otras partes, pero que pudimos conseguir las imágenes originales y se publicaron en aquel entonces. Desde luego que también participan autores que ya en este momento han pasado mejor vida, y no precisamente por el COVID, sino porque ya les tocaba su ciclo de vida, como el cronista de aquel entonces, el señor Carrasco, el doctor de todos conocido también, el doctor León, que todo el mundo conocía y que ha publicado también muchos, muchos libros. En fin, hay historias de otros colaboradores que formaban en aquel entonces los consejos editoriales de las dos revistas. Y bueno, una buena parte de esos textos me tocó a mí redactarlos de una manera como reportajes o entrevistas hechas a personas que todavía daban testimonio de alguna parte de nuestra historia. Creo que es valiosa, y no porque yo lo diga, sino porque objetivamente vale la pena conocer esta parte que ahora
de alguna manera se reedita con un nuevo formato, con unas nuevas imágenes, con imágenes actualizadas también de la actualidad, y que creo que va a ser algo muy interesante y muy ameno para todos aquellos que tengan la fortuna de tener en sus manos este nuevo texto. Muchas gracias. De acuerdo, justamente conocemos muchos libros de la historia de Tlaxcala y de algunos pueblos y municipios, pero se van a este pasado remoto. Y justamente esta historia que es tan rica, esta historia de la vida cotidiana, pero sobre todo de la historia reciente de Tlaxcala, muy pocos han volteado a verla. Y falta mucho por hacer, falta mucho por escribir, falta mucho por divulgar e investigar. Entonces, este libro creo que viene a ser uno de los textos fundamentales para poder entender la historia reciente, pero sobre todo de esta vida cotidiana, del día a día, de a pie, del que camina, del que vende los helados, del que se escucha, del que pasa ahí vendiendo elotes, esquites. En fin, es un libro muy entrañable porque justamente nos habla de esto, de lo que los grandes libros no nos hablan. Entonces, ¿cómo poder abordar, Moni, justamente con esta visión tan joven, obviamente, a través de la literatura, estos relatos que son tan entrañables para la historia o la microhistoria, que es una forma de entender hoy por hoy las grandes hazañas de los pueblos, ¿no? ¿Cómo es que podemos penetrar a través de estos relatos, a través de la vida cotidiana, sobre todo desde la visión de la literatura? Claro, pues yo creo que con una mirada muy sensible, cuando tengan la oportunidad de hojear este libro, pues seguramente tendrán en cuenta también las imágenes que lo están acompañando, imágenes muy importantes que retratan como estos pequeños rincones que tiene nuestra ciudad y que muy poco hemos volteado a ver con un sentido crítico, ¿no? Y crítico en el sentido de ser atentos al detalle, de tener la oportunidad de viajar a través de ellos. Bueno, yo, por ejemplo, más que como escribir, me asumo como lectora, ¿no? Entonces creo que todos los que somos lectores empezamos a viajar, aunque sean en pequeñas imágenes. Más o menos esto es con lo que yo les recomiendo que puedan seguir un poco la lectura, de adentrarse en la imagen y tratar de viajar en ella. En todos estos espacios, como decía, donde encontramos al vendedor de los helados, cuando escuchamos el camión de la basura, ¿no? Ahorita que estamos todos en línea, seguro les ha pasado que en sus clases o en su trabajo de pronto se escucha que pasa el gas. Bueno, pues ese es un pequeño detalle que tiene nuestro país, que forma parte de nuestra cultura, nuestras tradiciones, que nos ha formado, que es nuestra experiencia finalmente, y que pues tener la oportunidad de finalmente verlo a través de un arte, en este caso de la literatura, pues es algo que simplemente nos hace ser humanos, ¿no? Algo que nos distingue, digamos, de otras especies, pues es justo el lenguaje. Somos animales de lenguaje, entonces tener la oportunidad de compartirnos y de comunicarnos a través del arte, pues que nos ha estado salvando, por cierto, últimamente, es algo bien importante que tenemos que valorar, apreciar y sobre todo aprender de él, ¿no? Me encanta que el libro además tiene esta como trayectoria, esta evolución que ha vivido nuestra ciudad a través de sus personas, a través de los sentimientos y no únicamente como en un sentido de la historia contada desde afuera, sino de los que lo estamos viviendo y que a cada minuto trascendemos a través de esta evolución. Algo que, bueno, me gustaría agregar es que algunas de estas fotografías pues son tomadas por justo apizaquenses que descubren en pequeños rincones, en pequeños espacios, la magia que llena la vida y la magia que nos acompaña en cada uno de nuestros trayectos, de nuestra profesión, del oficio, de lo que sea que estemos realizando. Y pues quiero hacer pues, este espacio para agradecer a mi papá Jorge, que tiene por aquí algunas fotos impresas en el libro y que lo considero a él, bueno, lo veo y veo a Pisaco, veo como este amor que se tiene realmente por un pueblo, por una ciudad y de encontrar en el pequeño detalle lo maravilloso de la vida. Ojalá que ustedes también tengan la oportunidad de ver eso. Y pues sí, es mi comentario. Gracias, Moni. Sin lugar a dudas, es un libro que nos habla de un amor por una tierra, ¿no? Por una tierra que los vio nacer a ustedes.
y que desde luego conllevan toda una trayectoria del maestro José Botello Hernández como editor, como periodista, como comunicador, y que en el transcurso de su devenir histórico, de la historia reciente de Apizaco, pues publicó muchísimas ediciones de revistas que van hablando poco a poco de este devenir de la historia reciente de este gran pueblo de Apizaco. ¿Cómo es que el maestro José Botello ahora se decide a generar, ya a reunir en una recopilación de todos estos textos, pero de otros nuevos, para plasmarlo en un libro de esta naturaleza? Un libro que, como insisto, nos habla justamente de esta historia reciente, pero también de esta magia, como lo dice bien Moni, de la gente, de su gente, de este pueblo, de sus comerciantes, de su vida cotidiana. ¿Cómo es que José Botello intenta aterrizar esto a través de este bello libro y desde luego con esta experiencia de alguien tan joven como Mónica, con toda la trayectoria que te respalda, maestro? Claro, desde luego que no soy nada más yo. En este caso hay un cómplice que vale la pena mencionar. Es el licenciado Juan Antonio González Goicoechea, porque hemos recorrido la historia juntos, él y yo, desde que él fue el primer director de la Casa de la Cultura. Yo tuve la oportunidad de empezar allá también a editar algunos libros que se sacaban por los concursos que empezó a apoyar la Casa de la Cultura, y obviamente después estuvimos haciendo otras revistas juntos. Pero bien, creo que vale la pena también hacer una mención, porque sin su, digamos, complicidad cultural no se hubiera podido sacar este texto. Recibimos un apoyo muy, muy extraordinario, porque al principio se había pensado en una edición más modesta, pero cuando se vio cómo iba reuniéndose este acervo cultural, pues él buscó debajo de las piedras un poco de más recurso para que pudiera salir la edición tan bella que es esta. Desde luego que tiene muchos símbolos. Ustedes saben que la comunicación tiene símbolos que deben de interpretarse para poder comprender mejor lo que aquí se quiere plasmar. Desde luego que todos los apizaquenses sabemos que la maquinita, la máquina, el ferrocarril, es uno de sus símbolos originarios, primigenios. Pero también está la basílica. En este caso, no quisimos poner el edificio que en las redes y en todas partes, con mucho gusto de todos, ya es una imagen icónica de nuestra región, no solamente de la ciudad. Entonces, manejando un poco la cuestión del nombre del libro, pues sacamos el reflejo de la lluvia de la basílica. Y tenemos también otros dos símbolos dentro de las páginas interiores de respeto, pues desde luego los toros. En Apizaco muchísima gente está en favor o en contra. Eso quiere decir que son íconos populares, porque cuando alguien está a favor o en contra es que hay algo claro, que es acendrado, arraigado. Y desde luego, pues también el otro símbolo, el monumento actual del ferrocarril, que ha pasado por diferentes vicisitudes y ahorita pues es también un símbolo de la ciudad. Esos tres elementos conforman la evolución histórica que se va dando a través de muchos, muchos elementos, y bueno, dentro de este recorrido se encuentra no solamente la basílica, también el kiosco de la ciudad es un elemento que ha sufrido transformaciones, que ahorita pues, es un edificio enorme que por la pandemia no lo podemos visitar, pero que ha ido también teniendo diferentes elementos. Quienes se acuerdan que antes era un edificio que hasta se le llamaba, creo que el pecado de Yuki, ¿no? O algo así. Después eso antes era una fuente, después ahí estaba también un edificio clásico donde incluso estaba una tienda de helados. Y esos detalles que se han ido transformando y cambiando, entonces se está reflejando allí. Las calles también, hay casas antiguas dentro de lo que podría ser la ciudad de Apizaco, que es muy joven, pero también hay arquitecturas antiguas, tiendas donde todavía sus dueños o
dependientes que están hoy atendiendo esa tienda se reflejan en esta reseña, digamos, literaria e icónica. Son muchos los elementos que vale la pena ver con detenimiento, porque es un libro que se puede hojear muy rápido, pero que también se puede ver una y otra vez y encontrar elementos que a diferentes edades y en diferentes circunstancias van a dar otro tipo de visión. Uh-huh. Sí, desde luego. Lo primero que se me viene a la mente de Donde llueve en acuarelas es justamente como toda esta lluvia de estampas, de estas estampas de la vida cotidiana, de la gente, de su gente, de esta pasión, de este amor por este pueblo, de esta historia reciente de Apizaco, pero en la visión de Mónica Vargas, ¿qué es Donde llueve en acuarelas? Es justo esto, la lluvia de las historias, y cada color, sabemos, representa emociones y nos dice muchas cosas. Como decía el maestro, son símbolos, los colores siempre lo son, y así más o menos funciona la pintura. Cuando empiezan a combinarse, se crean nuevos colores, surgen emociones, surgen experiencias. El sentimiento finalmente humano está condicionado, bueno, no condicionado, está apoyado por el arte. Y bueno, quiero hacer también un paréntesis en esto de las estampas, las ficciones. Bueno, es un género literario que se ha considerado menor por mucho tiempo, al que se le ha hecho a un lado de la narrativa, ¿no? Como son tan pequeños que no pueden ser cuentos, mucho menos novelas. Pero en realidad las minificciones tienen una historia bien bonita, y es justo el de tratar de buscar las palabras correctas para decir mucho. Entonces, a pesar de su corta extensión, siempre guardan una gran historia y sobre todo una gran emoción. Buscan encontrarse en los lectores, porque efectivamente los libros cambian conforme cambiamos nosotros. Nunca leemos y es lo mismo, siempre hay un nuevo aprendizaje, hay una nueva forma de ver incluso a los personajes, a los lugares, y así más o menos funciona también el Apizaco, ¿no? Entonces está igual, lleno de símbolos, tanto estas lluvias de emociones que se convierten en ficciones, como nuestra ciudad, que a través de sus símbolos más icónicos se van convirtiendo en parte de nuestra vida, nos van marcando a través de las personas y de las circunstancias que nos tocan. Muchas gracias, Moni. Pues ya para concluir, maestro José Botello, dicen que todos los libros están ahí, hablan de una visión, de un sentir, de un amor de sus autores, pero también el autor, los lectores imprimen parte de su vida, de su historia como seres humanos, y ellos los llenan de sus experiencias, de sus deseos, de sus miedos, y les dan otro contexto. ¿Qué nos puedes agregar, maestro, para ya concluir y cerrar esta gran presentación de este hermoso libro? Pues desde luego que hay que mencionar que este ejemplar no es obra de nosotros dos, para empezar, ¿verdad? Ya mencionaba la colaboración del director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, pero también quiero invitar a los futuros lectores que vean la hoja de créditos, porque hay muchos autores en cuanto a los textos y también una gran cantidad de autores en cuanto a las fotografías. Ya mencionaba Mónica a su papá, Jorge Vargas, muy conocido por los apizaquenses, pero afortunadamente, como dije, hay otros autores que también colaboraron voluntaria y desinteresadamente en esta reunión, en este acervo fotográfico que es muy, muy grande. Entonces, yo sí quiero dar un agradecimiento a todos aquellos que directa o indirectamente colaboraron o han colaborado para que esta obra saliera a la luz. Pues muchas gracias. Qué orgullo tener un libro, un hijo que es el primero de muchos más que vienen seguramente, Moni, el maestro José Botello. Y no me resta más que agradecerles infinitamente por esta extraordinaria presentación, por regalarnos un poquito de su tiempo, pero sobre todo de su experiencia y de sus conocimientos, de su talento. Y agradecer también a todos los que participan, porque como bien lo dices, maestro José Botello, siempre un producto cultural es el fruto de muchas complicidades, es fruto de muchos talentos, ¿no? Y sobre todo de muchas voluntades que intervienen para poder cristalizar
una obra como estas. Un libro siempre se va a quedar para la eternidad y va a dejar muchas, muchas, muchas influencias en quien nos los lea. Entonces, pues agradecer a ustedes infinitamente nuevamente su presencia. Ojalá la audiencia lo pueda leer, lo pueda disfrutar, y no me resta más que agradecer al gobierno del estado a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, desde luego al licenciado Juan Antonio González Necochea, director del instituto, por esta voluntad, por este esfuerzo para cristalizar este gran libro, que también se hace en coordinación con la Secretaría de Cultura a través de este fondo editorial que el instituto lleva a cabo a través de el programa de apoyo a instituciones estatales de cultura. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias.